diría de Progreso es que es una ciudad plenamente tranquila, en donde al mediodía podés encontrar la mayoría de la gente que va a hacer las compras, vecinos que se encuentran por la calle y se ponen a conversar. Progreso es un lugar tranquilo, alegre. Con la gente es todo igual. Nadie es más alegre que otro, es todo igual. Progreso fue denominado la capital granjera. Y sí, efectivamente, está rodeado por mucha granja, ¿no? O sea, buena parte de la granja en sí se concentra en Progreso, Canelón Chico. Básicamente. Hago Juan y Co también, pero básicamente acá en Progreso. Ah, el Progreso antes acá era muy chiquito, no había nada aquí antes. Si usted le cuenta a la muchachada de ahora lo que era esto, lo que era antes, lo que es ahora, muchos no le creen. Yo nací acá y de aquí no salí de acá. Siempre aquí en Progreso. Y que le diga nomás que el ganado venía por tierra acá, no le creen. ¿Eh? Y que le diga a la gente que acá todo era carro y caballo para trabajar. Todos los lecheros en carro, el panadero en carro, la UTE con un carro y un caballo perte, un carro para todos lados con las columnas. La comisaría estaba acá enfrente, con un caballo y un recado. Iban para todos lados, y ahora en grandes camionetas. Muy distinto era esto. Estaba aquí enfrente la comisaría antes. Un caballo y un recado, nada más. La UTE con un carro pértigo, y ahí iban las columnas, y a caballo un recado para todos lados. Y mire ahora. Grandes vehículos. Mi abuelo fue el primero que llegó a Progreso porque se vino desde Italia después de la Segunda Guerra Mundial y bueno, el rubro que encontró fue la vitivinicultura, entonces él comenzó plantando viñedos y bueno, después de esa generación se pasó a mis padres y bueno, así a mí y es donde estoy yo acá, es re tranquilo sinceramente Progreso y me gusta vivir donde vivo. No sé por qué se llama Progreso, la verdad. No tengo ni idea, pero está bueno el nombre igual. Para eso sí que no sé bien. ¿Por qué es Progreso? No sé bien. No sé. Si le digo, le miento, no sé. La denominación como localidad en sí no la recuerdo exactamente, pero tengo una idea de que está ligado con el tema con el ferrocarril. Con el ferrocarril, cuando llegó el ferrocarril acá a Progreso, creo que está ligado a la estación, creo que se llamaba Progreso, y ahí quedó la localidad. Tengo una idea, no exactamente, pero por ahí va. Relacionando a Progreso con Montevideo, son completamente distintos. Ya que en Montevideo la gente corre para todos lados porque está apurada todo el tiempo, no conoces a casi nadie. Generalmente hay mucho tránsito, mucho ruido, un ruidaje bárbaro.
Y acá en Progreso, sin embargo, es tranquilo. Más bien, no hay tantos vehículos. Es más tranquilo. La relación de Progreso con Montevideo está muy ligada, porque si bien muchas cosas se hacen, las podés resolver acá, muchas otras sí o sí tenés que ir a Montevideo, trámites o... Antes Progreso tenía dos entidades financieras, ahora no tenemos ninguna, por ejemplo. Entonces tenés que ir o a Las Piedras, o si operás con otro banco que no tienen sucursal acá en Las Piedras, no te queda otra que ir a Montevideo. Hay muchas cosas, lo que no hay banco ahora acá. Hace como un año que no hay banco ahora, aquí en Las Piedras. Pero además hay todo ahí, sí. Para mí Montevideo es más grande. Y en realidad no hay tanta diferencia, pero tiene estadio y todas esas cosas. Está bueno, está. Y Progreso no tiene estadio, pero está bueno igual. Se complica un poco, es como la mayoría de las cosas, los estudios y todo está en Montevideo. Nosotros tenemos que recurrir al transporte, que hay veces que es un poco denso. Que en realidad eso es un poco sacrificado, porque levantarte a las 5:30 de la mañana para ir al liceo o a la facultad o donde tengas que ir, o a trabajar, la mayoría de la gente, ir parado es complicado. Pero... Y otras cosas que estaría bueno es que simplemente, por ejemplo, cosas nocturnas, como algún baile o algún pub, igual tenemos pizzería, donde la gente se reúne. ¿De? Nos va quedando poco tiempo. Para que vayas. Ay, sí. Deja mi primer parcial. Más vale que me vaya bien. Bigornia, 250 kilos pesa. A ver, a ver. Bueno. Bien.
Y los uruguayos somos medio laganotes, somos. No todos, ¿eh? Acá, al menos aquí en la zona, aquí, muchachos. Y la juventud de ahora, muchachos, y ahora, para el trabajo hay poco. Para estudiar, bueno, también que tienen que estudiar, ¿no? Estoy de acuerdo. Primero estudio, pero también pueden hacer algo, no hacen nada. No agarran nada para hacer. En cuanto a Uruguay, para mí los uruguayos somos muy solidarios y es lindo el relacionamiento que tenemos entre todos. Y la verdad a mí me gusta, yo no me iría del país porque es un país que me gusta, me identifica. Yo creo que los uruguayos somos gente, digo, nos reconocen en todos lados por ser gente tranquila, digo, amigable, o sea, nos encanta siempre juntarnos con los amigos, este, cualquier excusa sirve para juntarse, este, y yo creo que eso está bueno porque no, como sociedad, ¿no? Para mí el amor es lo mismo que la amistad, pero en realidad la amistad es más buena porque con la amistad compartís más cosas en vez de con el amor. La amistad va más allá del compañerismo, de un grupo de clase o de un grupo de salir a hacer algo, sino más bien va por el lado de tener a alguien que vos sabés que va a estar siempre, en las buenas y en las malas. Thank you.
Estoy casado, tengo dos hijos y bueno, la familia para mí es todo, ¿no? O sea, si bien el trabajo es importante, pero digo, está bueno cuando vos lo canalizás con la familia, si no, tampoco tendría demasiado sentido. Y sí, soy bastante familiar, o sea, trato de lo más que puedo estar con la familia porque creo que es lo más importante, me parece a mí por lo menos. ¿Y la familia? Yo qué sé. Imagínese yo con la hija que tengo allí y el nietito para lo mío, para todos lados, uno se pasa entretenido y otra cosa. Si no tuviera él nomás, él a cada rato anda conmigo. Y tata, te ayudo a hacer esto, tata, te ayudo a hacer lo otro y tiene 3 años. Te ayudo, me dice. Y el amor es todo, ¿no? O sea, es lo que nos mueve, ¿no? Yo creo que todo, en diferentes planos, todo lo que vos encares, le pones una cuota de amor. En el trabajo, y, como, ni que hablar a nivel de los sentimientos, la familia, o sea, es lo fundamental. Si no hay eso, me parece que como que es difícil, ¿no? Y el amor hoy en día, yo qué sé, está tan relajado el asunto hoy que amor, muchacho. El hombre precisa un amor, una mujer, porque el hombre solo, yo qué sé. Bravo también vivir solo. Thank you.
Haría que haya un poco más de opciones en cuanto a lo educativo, ¿no? Educativo, o sea, ir más a descentralizar un poco más, ¿no? Entonces yo creo que eso en cierta manera contribuye al desarraigo, ¿no? Ya cuando un adolescente va a estudiar a otro lado y empieza a estudiar una carrera en Montevideo o algo, ya por ahí después se quedan en Montevideo después porque, claro, consiguen trabajo ahí, se establecen, entonces ya venís para acá y estudiar para allá no necesito. Entonces ya se van del pueblo porque por ahí capaz que no es lo que quisieran, pero se ven obligados porque no tienen otra opción, ¿no? Por eso adelantaba un pila que toquera esto. Y acá había que ver, yo qué sé, como antes, un buen cuadro de fútbol como antes y hacer un ruedo para ser jineteada aquí en el pueblo, cerquita nomás.